Navarra necesita una verdadera catarsis democrática que entierre para siempre toda una era marcada por el uso del poder en beneficio de una élite privilegiada. La situación que vivimos en Navarra es de auténtica emergencia democrática. Mientras las cifras del paro y la exclusión social alcanzan al máximos históricos, la clase política que nos gobierna está inmersa en sus luchas de poder y su intento por ocultar, cueste lo que cueste, las responsabilidades que se esconden tras años de corrupción y expolio del patrimonio público. Lo que la sociedad navarra va conociendo gracias al tesón y el compromiso cívico de colectivos populares como Contus no deja ningún margen para la duda. Navarra no puede seguir así. Navarra no puede dejarse arrastrar ni por la deriva de una derecha incapaz e indecente, ni por la falta de coraje de un partido socialista que no quiere romper con su rol histórico de servir de muleta a la derecha. La sociedad navarra no aguanta más. La gente está pidiendo a gritos un cambio de verdad que le permita volver a creer en un futuro diferente. Y para construir el futuro sobre cimientos sólidos es imprescindible saldar las cuentas del pasado. Navarra tiene derecho a saber cómo se han gestionado los dineros públicos. Navarra tiene derecho a saber por qué de buenas a primeras se ha quedado sin una entidad financiera de educación pública, que era absolutamente vital para su desarrollo económico y social. Navarra tiene derecho a saber por qué quienes han arruinado la caja Navarra se han enriquecido de forma escandalosa. En ningún ámbito de la vida pasa que quienes gestionan mal un negocio se enriquezcan. En la política navarra sí. ¿Cómo es posible? Navarra no puede permitir que quienes han arruinado Caja Navarra se vayan libres de culpa y con los bolsillos llenos. Desde un punto de vista democrático es imprescindible que se investigue a fondo lo sucedido y se depuren todas las responsabilidades. Repetimos, hay que llegar hasta el final y depurar todas, con mayúscula, las responsabilidades. Las de tipo penal. las políticas y las económicas, porque la sociedad navarra necesita un total resarcimiento por el gravísimo daño que se le ha causado. Por eso, Euskal Herria Bildu anima al conjunto de la ciudadanía navarra a participar en la manifestación convocada para el próximo día 2 de febrero por personas de Contus y de otros colectivos sociales. No tenemos ninguna duda de que el compromiso plural y unánime de la sociedad navarra con la honestidad y la transparencia conseguirá hacer realidad esta catarsis democrática que tan urgente es en Nafarroa.